Eddie. ¿Le borras esta leche? Ay, hermanos, buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Miren, hoy amaneció bien nublado, amaneció lloviendo y hasta ahorita estoy transmitiendo por eso. Son las 9:51, Dios mío, 9:51 y miren, yo apenas voy a hacer el almuerzo. Pero mi papá, no crean que ya se malpasó, él tomó su licuadito, él tiene ya su alimento en su estómago y pues, ¿qué les puedo decir, hermanas? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Miren nada más qué padre, cómo está lloviendo, cómo se está, el tiempo está así, está chipi, 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 chipi el agua. Amaneció así nubladito, mojadito, yo amanecí mojadita, bonito, hermanas, la mañana está bien bonita, miren, hermanas, bien bonita la mañana, hoy, bonita la mañana, hermanas, todo verde, ¿qué les puedo decir, hermanas? Miren, 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 amaneció con rocío, con Juana y con Sutana. No, hermanas, amaneció chispeando, hermanas. Amaneció chispeando. Hoy, que estamos a... hoy es ya jueves pozolero, hermanas. Jueves pozolero. Jueves pozolero. Hoy, ¿qué vamos a hacer de almorzar? ¿Qué vamos a hacer de almorzar? Algo que ya tiene tiempo que no como, hermanas. Ya hasta me extrañaba. ¿Sí? Hasta ya no había hecho, hermanas, antes. Pero así es comer puro chile. Puro chile. Sí, este guisado se llama corteza de cerdo en salsa de rubí. Sas culeras, así se llama este guisado, hermanas. Corteza de cerdo, de pendeja de cerdo en salsa de rubí. Así que todas, hermanas, por favor, vénganse a almorzar a mi casa. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Algo muy ecuánime, hermanas, algo muy, 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 muy sustancioso, algo alimenticio. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Así que, por favor, vénganse a almorzar. Miren cómo amanecimos esta mañana. Todo, miren, el rocío de la mañana. Todo la chingada, hermanas. Amanecimos mojadas, mojadísimas. ¿Qué quieren que les diga, hermanas? ¿Sí? Aquí en su casa amaneció así, chispeando. Y mi tata está lavando los trastes, mi tata. Me ayuda, hermanas, mi tata, miren. Miren, mi tata. No le gusta estar sin nada, hacer nada, miren. Mi tata siempre lavando los trastes. No es esto, sino es el otro. La cosa que siempre está así. Lavándose los trastes. Y la verdad, hermanas, miren, ahí está mi tata. No para, don Rogaciano. Ano, 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 ya ven, miren, ahí está. Él está así, miren, siempre en chinga, lavando los trastes. ¿Qué quieren, hermanas? A ver, es parte de la vida, hermanas. Él nunca para, hermanas, nunca para. ¿Sí? Nunca para, hermanas. ¿Sí? Vénganse a almorzar aquí a su casa, hermanas. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Algo ecuánime, algo sencillo y algo rápido. Lo voy a hacer rápido, hermanas. Yo soy una persona que cocino muy rapidísimamente. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Así es. Mi papá, hermanas, ahorita a mi papá le encanta la corteza de cerdo en salsa de rubí. ¿Papá? Sí. ¿Sí? Él sabe... ¿Cómo se llama la que vamos a comer? Corteza de cerdo en salsa de rubí. Dime, papi. Corteza de burro con taca de rubí. Corteza de qué? Cerdo con cara de rubí. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Ah, salsa de rubí. A ver, dime, ¿cómo se llama? Se llama salsa... con carne, salsa de rubí, doña Lucín. Ay, hermanas. Pues ya ves, a ver, es lo que vamos a almorzar, hermana. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Miren, mi tata, hermanas. No paran toda la mañana, ya se paró temprano. Él, diles a qué hora se paras, a qué hora te levantas. Diles qué haces levantándote en la mañana, papá. Él se para a las 3 de la mañana a chingarse su licuado, hermanas. A las 3 de la mañana se para chingado su licuado, ¿o no, papá? Diles. Sí, a la mañana. A las 3 de la mañana se para chingar su licuado, diles, papi. A las 3. Fíjense, a las 3 de la mañana se para chingar su licuado. Fíjense,
Fíjense, 3 de la mañana se para a chingar su licuado, hermanas. Él a esa hora se para a chingar su licuado. Él no se malpasa, ¿verdad, papi? Le hace daño malpasarse, hermanas. ¿Sí? Recuerden llegando y distribuyendo, hermanas, llegando a distribuir aquí en Enti. Allá en YouTube también comparto los anjijas del pescuezo. Aquí en Facebook, vamos, rapidísimos. Te cambio tu papá por, ¿qué? Por 2 chivas, ándale, papá. Por 2 chivas para mi cumpleaños. Ah, sí. Sí. 2 chivas. Pues te vas a ir tú con ella, con la persona. Sí. Pero te están cambiando por 2 chivas, mi papá. Que trajiste el me corretean los perriacos, me de paliáculos. Oye, pues, pendejo, amén. Siempre me manda la chingada, hermanas. Siempre me manda la chingada. Nunca le digo, papá esto, papá el otro. Siempre me manda la chingada, hermanas. ¿Pero qué quieren hacer, hermanas? Uno que es virgen, estrecha. Todo el mundo no así. El otro, ayer, hermanas, ayer fui día miércoles, día sí que fui a hacer zumba, hermanas. Yo fui allá a Cocula a hacer zumba, hermanas. Pero cuando me puse un pantalón muy, muy, muy coquetón, hermanas, se veía un cuerpazo, hermanas. Indestructible, hermanas. ¿Sí? Se ve un pedorroso, hermanas, no mames. Pinche mayón tan pequeño, hermanas, que se me veía todo marcado, hermanas. Y como yo uso puras tangas de hilo dental, hermanas, y a cada rato la agarraba y me la sacaba porque se me queda muy feo. Luego se entierran. No sé, a las gentes yo uso, hermanas, pero de repente así como que disimuladamente agarro y me saco el mecate porque se mete bien feo en el culo. La verdad, hermanas, aquí que venían que no se les mete las viejas esas que dicen que usan tanga, que no se les mete en el culo la pinche y la tanga. Ay, no, qué pendeja chismosa. No, hermanas, se les mete bien feo. Haz de cuenta que estás carbando esa madre, hermanas, ¿sí? Ay, no, ¿qué le importa? Yo sí, hermanas. Me perdona, pero yo sí me lo saco. Yo no voy a andar ahí sufriendo con el mecatote en el pedorro. No, hermanas, yo ni madres. No, yo me lo quito, me lo saco en 2 putazos. Dije, no. A mí no me vas a hacer sufrir de que te sales y... Me lo saco, hermanas. Me lo saco el mecatote. No, hermanas. No. Una cosa exuberante, hermanas. No. Y entonces, hermanas, ¿qué creen que...? Las provocaciones, hermano, a los maridos de las que fueran a hacer zumbistas, sale la de zumba. Todos ahí envidiosas las viejas. Ay, ahora vienes así muy descarada. Le digo, déjame por un momento ser virgen. Déjame prostituirme un rato. Pinches envidiosas, no pueden ver un buen pedorro porque luego se les... Ay, no, la envidia. No sé por qué, hermano, no pueden ver algo. Ay, te ves bien culera. Ay, te ves bien botijona, le digo, ay, querida. La envidia te corroe, estúpida. Carota de ídolo. Hija del chango molotudo. Ay, no, hermanas. No sé por qué son así de culeras. Luego, hermanas, ahí diciéndome de chingaderas. Pero ¿qué me importa? Yo me importaba, hermanas. Yo era una gacela con el pinche pantalón así, floreándome y toda la chingada. ¿Y qué me importa si la vida es corta? No, y me cabe tonto. Yo no sé qué chingo está haciendo. ¿Qué estás haciendo, tatán? Aquí hay más cosas que me quieran. Mi tata nació en la revolución del guango. Vamos a agarrar agua, hermanas, porque esto es... Sí, hermanas, así. Yo no entiendo por qué la envidia, hermanas. Ustedes como mujer no tienen que tenernos envidia. Que nosotras no tengamos la fortuna de tener hijos. Que nosotras... Somos más putas que ustedes. Ustedes nos ganan a veces. Arrasan con el pueblo. Ya borracha, suelta la cucaracha, hijas de la chingada. Borracha, suelta la cucaracha. Y uno de borracha no la suelta. La ando ofreciendo. A ver quién la chinga. Pero ustedes, hijas de la chingada, sueltan la cucaracha. Sueltan la cucaracha. Uno como pendeja la anda ofreciendo, pero ustedes la sueltan, culeras. No sean frutas, hermanas. Aunque uno se ofrezca, pues, pero hay unas que están soltando. Luego, hermanas, le dicen mi alma, o ya está el hombre apenas las toca tanto, y ya quieren ir a poner así a lo grande.
No, hermana. ¿Sí? Por eso hay un dicho que la muchacha borracha suelta la cucaracha. Es la verdad, eso es verdad, hermana. No sé por qué. La denigración llega muy, muy, muy bajo, hermanas. Se denigra muy feo una mujer, no sé por qué se entregan así. Yo por lo menos me ofrezco. Y se manda a la chingada, pues. No. O sea, la otra. Pero también, hermanas, así cuido mi virginidad. Y no ando dando el pedorro, jugando a la chingada. No, 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 no. Está bien que yo me ofrezca y me mandan a la chingada para que así no me anden despedorrando todo el mundo. No que a una mujer sí, hermanas, como tiene la original, la sí, la lo grande, hermana, luego le agarran el dicho y moles. Vas para adentro, querido Satanás. No, 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 no. No, hermanas. No, cuídense mucho, mujeres, cuídense mucho. Ámense, hijas de la chingada, respétense, hijas del pescuezo. No anden con sus pendejadas, por favor. ¿Sí? Y nunca le quiten el novio. Sí, mire, le voy a dar un consejo. A mí me pasó, hermano. No tiene mucho. No tiene mucho, hermanas. Si me ve mi amiga, ¿qué me importa? No me importa, hermanas. Yo estaba con una amiga íntima tomando por ahí, hermanas. Hacía lo grande. Y yo ya estaba con un muchacho así, hermanas. Por la envidiosa que me lo quita. Y que se lo va a echar. Me lo fue a quitar. Y yo de perra dije, ay, no, está así. Salió más... perra que yo, me lo quitó, hermanas. Me lo quitó la culera, hermanas. Pero otra vez le agarró chorro, se le quitó lo culero. Pincho, se anda ofreciendo la hija de la chingada. Me lo quitó la culera, hermanas. Pero que me importa. No, hermana, pero hay un Dios, hermanas. Hay un Dios, todo lo ve, todo lo ve. No hagan eso, hijas de la chingada. No, no anden quitando los novios. Tanto hombre que hay. Y precisamente en ese momento... y sale con su mamada. Le digo, ay, mana, es que tú así, ay, es que me gustó. Le dije, ah, yo soy tu pendeja, entonces. Hermana, yo soy una persona que no reclamo, no me gusta hacer eso, no me gusta, ¿cómo le explico? A mí no me gusta andar reclamando, nada de eso, no, se ve mal, hermana, no me gusta, a mí no me gusta eso. No me gusta, hermanas, se ve mal, no me gusta. Y de poco lo voy a, no me gusta reclamar, porque me voy a ver mal, también yo quedo mal. ¿Cómo les explico? Quedo mal, hermanas. No. Lo que trato, hermanas, es irme retirando. Me retiro de esa amistad y bye. Porque persona que te quita la persona con la que estás y está viendo que tú le estás coqueteando, que tú eso, y va de perra y te lo quita, no es amiga, hermanas. No es amiga. ¿Sí? Porque tú como pendeja le haces la lucha para que la otra con gusto y moles. Llegue y sas, culera. Eso no, hermanas. No. No, hermanas. Uno se da cuenta de muchas cosas. Que las amistades a veces, hermanas, están contigo por conveniencia. Y la verdad. La verdad. ¿Sí? La verdad, hermanas. Cuidado con esas de que se dicen de tus amigas, hermanas, y cuando estás ahí conquistando al hombre, van y te quitan el novio. Ándale, pendeja. Pero tú, mi amiga, ¿sí? Así es. Tú, mi amiga, no es tu amiga, hermana. Esa ya no es tu amiga. Esa es una culera que, porque si ve que tú la estás conquistando, estás con esa persona y llega y moles. Y tú te quedas como irunda, como pendeja sola, porque la otra te lo quitó. Eso sí es feo. Sí es feo, hermana. Esas no son amigas, hermanas. Toma una cebolla, hijo. Esas no son amigas. Una cebolla, padre. Esas no son amigas, hermanas. Cuidado con esas amigas, hermanas. ¿Sí? Cuidado con esas amigas que empiezan con que, ay, manita, que somos amigas. Y después, hermanas, ellas hacen las dignas. Todavía. No quería contigo, dice, nomás te estaba echando así aire. Todavía. No hay amiga que uno mismo. Sí, es cierto, no, hermanas. Y yo por eso, hermanas, así mis amigas, hermanas, tengo pocas amigas. Yo mis amigas las cuento con los dedos. Porque, hijo de la chingada, hermanas. No. Se aprovechan de una, hermanas, ya me di cuenta. Las cebollas, hijo de la vez. Chipa. Tus hijos de la chingada, hermanas. Yo me hacen hablar cada pendejada de que yo soy como la de junta chupas. ¿Sí? A ver. Busco novia, soy virgen. Aquí uno busca novia en TikTok, hermano. Le digo que soy virgen. Aquí va a despedorrar, va a romperla y ya es cagatas. Rezapa.
Aquí va a romper las ligas karáticas, hermanas. Uy, hermanas, no sabe cómo le va a ir. No sabe cómo le va a ir, hermanas. Sí, aquí va a romper todo este cuerpo, hermanas. Va a chingar las ligas cacarias, hermanas. Soy virgen. Así que quien quiera, por favor, se anime a chingarse este cuerpo caraqueño, deslumbrante, virginal, estrecho, muy estrecho. Hábleme por teléfono, por favor. Hermanas, con todo respeto, hermanas, yo no estoy en contra de nada de eso. Pero si son así, así, así de doble vuelta, no me hablen. No me hablen, hermanas. Me hablen. Si son así de doble vuelta, no me hablen. No, 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 no. No, hermanas, no, no me gusta. No. Si son de ida y van, no. De una y una, no me hable, por favor. No, discúlpeme. No me hable. No estoy, hermanas. Lo siento. No me hablen, culeras. No estoy. De esas que de una y una, que de ida y ven, y que yo voy y tú vienes. No. No, lo siento. No me hablen, por favor. Les pido de favor que no me hablen. No me hablen, mis amores, por favor. Les pido de favor que no me hablen. ¿Sí? No me hablen porque, pues, no. Yo no soy de esa índole, hermanas. Que tú vienes y yo voy. No, hermanas. Les pido de favor que me eviten de decirles que no estoy. No estoy, hermanas, disponible. Voy a cocinar corteza de cerdo en salsa de rubí. Corteza de cerdo. Corteza de cerdo en salsa de rubí. Chicas, ¡ay! Que cuando el marido se brota al instante, hermanas. Aquí me dicen que por qué le he hecho el ajo crudo, porque así va crudo, mismo que le he cocido. Obviamente se cose cuando así, cuando está así elaborando la cazuela. ¿Sí? No, hermanas, el ajo va crudo. Poquita aceite, hermana, nada más. Y le echamos esta maíz acá. La cucharita está acá. Ya entendieron. Esta es la corteza de cerdo. Les voy a mostrar la corteza de cerdo. Las que no conocen, hermanas. Esta es corteza de cerdo en salsa de rubí. Miren. Corteza de cerdo, hermanas. Miren. Miren. Es corteza de cerdo. Sí, vénganse a comer. Esto es corteza de cerdo en salsa de rubí. Quien guste venir a almorzar a su casa, son bienvenidos, por favor. ¿Sí? Vénganse a almorzar de una vez. Jálense, hermanos. Los que están en Estados Unidos o en España, en todos lugares, hay un vuelo en 2x3, llegan aquí. Así rapidísimamente. Cuando ya acabe, yo cuando está el almuerzo, ya están acá, hermanas. Vénganse a su casa. ¿Ya está? ¿Papá? ¿Qué está comiendo? Estas son las mañanitas. Vamos, mi papá va a cantar. Sigan distribuyendo y etiqueten. A las muchachas bonitas que las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer y a felicitarte. El día en que tú naciste
nacieron todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántense de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser el día de tu santo, te decíamos felicidades. Con ángeles y flores, tu frente voy a adornar. Por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Triqui, triqui. Cuando la luna se pone de grandota como una pelotota y alumbra el callejón, se nos conquista que ya anda rebolona, conquistando la patrona, que ya no da jalón. El pobre gato ya está pagando el pasto. Allí que te amulato cantas una canción. Ahora me dicen gato crudo porque una gata pudo quitarme los chichón. Falta que ya la rebolona consista en la patrona que ya no da jalón. Ahora me dicen gato crudo porque una gata pudo quitarme los chichón. Canta una canción, papá, que te gusta, una canción bonita, papá. Canta una canción que te tiene, escucha una canción bonita, papá, una canción ecuánime. No sé, canta la. Por eso, si es que te marchas, no pienses en regresar. Ya no te sigo adorando, ya me cansé de llorar. Voy a tirarme a los bichos para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar. Si fuera carta jugada que yo te debía apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Seguir contigo es inútil, ya no me supiste amar. Me voy para otros senderos a ver si puedo encontrar los brazos de otra morena para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar. Si fueras carta jugada que yo te debía apostar. Por eso cuando te fuiste sin regresar. Por eso que se murió. Por eso si es que te marchas, no pienses en regresar. Me voy para otro sendero para poderte olvidar. Voy a buscar otros brazos para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar. Fueras carta jugada que yo te debía apostar. Por eso cuando te fuiste sin regresar. Ahí está mi palma, ya le dije que cantar. Dice que ya. Que ya que dice aquí está, a ver. A ver. ¿Ya? Sí. Cuando más tiene que se la cara. A ver, aquí puso. Ya pedí tu. Jurídico Monroy, ay. No. No, 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 no,
Ay, no. Se murió un periquito, hermanas. Ay. Se murió un periquito, hermano. Un australiano se murió un periquito, ¿no? Gente, la apoya lejos, ¿no? No, está. No, que lo entierre. Ah, para allá, pues, que lo entierre en una isla. Hace un poquito, pues ya en el. Sí. Con la, que sé, con. Que lo entierre. Ay. Nunca me respondes. Ay, hermana, se murió un periquito. El periquito. ¿Qué ans? Hola. Ay, hermana, se me murió un periquito. ¿Era el perro? ¿No el perro? Sí, lo echó el hoyito. Se lo metió. Ay, hermanas. ¿Quién? Ricardo, no, un peri... no, un australiano. Ricardo, no, hermana, Ricardo, ahí está. Ay. Ahorita dice que ya no se movía. Y ahorita fue a ver, sí, hermana, se murió un periquito. Sí, pues. Ay, que anda bien bonito, sí. Pero ese fue el del otro, los amarillos, ¿no? Ay, sí. El de para acá no, no me están cantando. Sí, pues, papá, pero mire. Oye. Sí, hermano, se me murió mi periquito. ¿La que se fue, que se los cantó? Ah, de lejos, papá. Y estoy en un rincón de una cantina, oyendo la canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila. Lleva mi pensamiento rumbo a ti. No sé si tu recuerdo es mi desgracia. Y vengo aquí nomás. Y a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más. ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan desconocida que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya la del estribo y ahorita ya no sé si tengo fe. Y ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue. La huerta del chile. Buena fuerza, panipica. Se me sube como. Se te suba un burro. A ti. Ay, hermanas, de veras, mi papá. A ver, ahí está mi papá, hermanas. Ya está el cocimiento, hermanas. Ya se está cocinando, ya está todo, hermanas. Los voy a invitar a mi cumpleaños, hermana, a todas ustedes. Va a ser, lo voy a, va a ser este. De veras, hermanas, no, no crean que es mala onda. Yo a todas voy a invitarlas, claro que sí, son invitadísimas, hermanas. Invitadísimas a mi cumpleaños, que va a ser el día. Uy, ya se me olvidó. Ya te cagaste, creo. No, no sale con chiste, ¿eh? Y la fe está oliendo. Tiene el culo muy guango, mi hermano, hermanas. Tiene el culo muy guango. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, hermanas, mi cumpleaños ya va a ser. Aún no tengo, no sé, es que voy a ver la fecha, hermanas. No me acuerdo bien la fecha, ya, pero todas están invitadas, hermanas. Todas están invitadas. Ya les paso la fecha después de septiembre. Va a ser en septiembre mi cumpleaños, pero después de septiembre les paso la fecha. ¿Eh? Mi cumpleaños va a ser en septiembre, hermanas. Pero después de septiembre les paso la fecha, ¿eh? Todas están invitadas. Todas están invitadas, hermanas. ¿Qué eran cuentas? Mi papá tiene el culo muy guango, hermanas. Fue un suspiro del cuerpo, papá. Claro. Todas están invitadas, hermanas. Por un lolote, oye. Todas están invitadas a mi cumpleaños, hermanas.
Sí, será de traje. ¿Dónde vives? Aquí en Apipilco Guerrero, municipio de Cocula, hermanas. Mi cumpleaños. Y el papel, sus suspiros del cuero. Se cagó. Mi papá, hermanas. Mi papá. Cumple 60. Ahora estás de perra, que 60. Se salió el caldo, se te olvidó. Sí, hermanas, mi cumpleaños va a ser. Va a ser el. Bueno, es el 15 de septiembre, hermanas. ¿Sí? Pero, no sé si festejarlo ese día. Porque lo, no quiero festejarlo porque es 15 de septiembre, hermanas, día de la revolución del guango. Mi papá va a ir. Tú vas al guango. Entonces, hermanas, mi cumpleaños ese mismo día. De, que es un suspiro de culo enamorado, papá, dice. ¿Eh? Que es un suspiro de culo enamorado. No, dos quiero, me quedo atarcado. ¡Ponte un dolote! ¡Cabrón! Victoria Lucas 69. Pero quien guste venir, hermanas, a mi cumpleaños es bienvenidas. ¿Sí? Es bienvenida. Recuerden, hermanas, va a estar la banda El Recodo, hermanas. Me habló muy así de que exofradamente, hermanas, me habló. Me dice, es que va a ser tu cumpleaños. Y luego, sí, se va a ser mi cumpleaños. Me encantaría asistir con mi banda. Le digo, claro, a tocar. Le digo, porque pues él quería venir invitado. Le digo, a tocar. Sí, dice, en YouTube, un rato de Cuánime y Esponjose en YouTube. ¿Sí? Entonces, hermanas, yo quedé exoferada, hermanas. Recodo en mi cumpleaños. Oh my God, hermanas. Oh my God. Recodo, hermanas. Y yo le hablé, hermanas, sí, yo le dije, es que no es el que toque con tu banda. Dice, no, de veras será un placer. Le digo, oh my God. Oh my God. ¿Sí? Oh my God, hermanas. Así que Recodo va a estar en mi cumpleaños. Quien guste venir va a estar bienvenida. ¿Sí? Sí, el Recodo. ¿Sí? Corta más a pan, ¿no? Con la que vean ustedes. Corta más, papi. No, pues, papá, pues también comen y gustan. No hemos comido. Es que están cortando papalotes, hermanas. Pápalos. Son muy poquitos, papá. No, yo me lo hacía un por tres, esos pápalos. Sí, pápalos, hermanas, pápalos. Porque hoy están los pápalos, hermanas. ¿Sí? Así. Así que ya saben, hermanas. Todas asistan, por favor. ¿Sí? Yo te voy a llevar a los cardenales. Alexa. Pero vámonos a los. ¿Sí? Son recodos para ir. Sí, hermanas. Así que guste. Puedan asistir a mi fiesta, los recoditos. Sí, ay, también va a estar. ¿Saben quién va a estar? Carlos Rivera, hermanas. Carlos Rivera va a estar en mi cumpleaños, hermanas. Yo te llevo a Julián. Bienvenido, Julián. No, pero no me des el Julián, hermana. Llévame a Julián. ¿Sí? Mira, papá, ¿cómo? Está como tú, el chicharrón. Está crudo. Ah, la chingada. Ese es el cuero, ya. No, ese es el dedito. Mira. Está fresco, por eso se pone así. Claro, sí, pero luego está fresco, papá. Y como tú eres fresco, tú. Hermanas, ya está, ya se está, ya se va a cocer el chicharranzazo, hermanas. Vamos a echárselo. ¡Qué punta! Va a darle cáncer al tlacuache. ¡Naydelin! Es que ya está dejando su torta de la Naydelin. Yo te llevo a Karim León, no sé quién es ese, hermana. Está rezando el tlacuache. Se está rascando su papaya, la tepunza, hermanas. De bañar. Carlos Rivera va a estar en mi cumpleaños, hermanas. Carlos Rivera va a estar en mi cumpleaños. Bueno, puerta. Sí. Carlos Rivera, hermanas. Sí. Sí, sí, sí. Carlos Rivera, hermanas. Va a estar en mi cumpleaños. Ay, qué encanto. Ya, hijo. Ya, hijo, ya con esos. No, sí. Chihuahua, papá. Digo, papá, luego te. ¿Tú no quieres? No, yo no. ¿No quieres tú? No, me atarco, me saca el aire. Papá, pero es bueno para que te disimule tu estómago. Es que mi papá, hermana, tiene su abdomen bien plano. Enseñas tu abdomen plano, mire. Tiene que sacar todos los pinches pedotas que tiene atorados acá, mi papá. Y el papá lo es. El papá lo es bueno, hermanas.
Sí, el papalo es buenísimo, hermanas. Mi papá tiene muchos gases atorados en el estómago. Miren cómo está de panzón. Pero le traga bonito, hermanas. No, grupo firme, hermanas. Ya. Jenny Rivera, ¿cuántos años cumple? Ay, hermanas, es que 18 años se dicen fáciles, hermanas. Todavía son 18. 18 años, hermanas. 50, tu fundillo que 50, 55, la otra perra también. Yo te voy a llevar al sonido Quintana. ¿Eh? Ay, hermanas. Yo te voy a llevar al sonido Quintana y Carlos Rivera, orgullo tlaxcateca. Ay, qué pirra. Tráemelo, tráemelo, hermanas. Que vaya batiéndose la orquesta. Hermanas, ¿y papá? Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, mi cumpleaños, 18 años, hermanas. 60, tu fundillo, que 60. 18, perras. No estén que, ay, que esto y que el otro. 45 años, tu fundillo, ¿no? 99, perra. Mi papá tiene esa cantidad, ¿no? Mis chicas, 45, 25. Bueno, ahí voy en 25, pero no, 18, hermanas. Me veo como vieja ya. 18 por 2, la otra perra. No, su culo, que voy a cumplir 18 años, hermanas. Así que, en tu marra. Te ves de 22, ¿verdad que sí, hermana? 58 tu fundillo. Ay, hermanas, miren. Me veo así. ¿Esta perra? 15 y pico, dice. Hoy la otra. 18. ¿A qué? Ay, hermanas, aquí me está acabando. 18 y cuánto agatas. Oye, hermanas, que 18 y cuánto agatas. Ay, no, eso qué. Ay, somos culeros, hermana. Luego la llamamos. Te ves de 60, perra. 15 primaveras, así es, hermanas. 18 años. 18 años. Y virgen, hermanas. Virgen, muéranse de envidia, culeras. 49, tu fundillo. Me están acabando aquí en TikTok, que 30, 40, también aquí en YouTube. Ya. Ay, no, aquí también hay 45 años en Facebook, hijas de la chingada. Tengo 18, culeras, 18. Ay, no, lo leo, me acaba, no puede ver ese cuerpo caraqueño. Miren, miren, una arruga. Miren. Te ves de 15 por fruta y exótica. 15 años, vean. Ni una arruga, queridas, ni una arruga, las pinches envidiosas. Las únicas arrugas que tengo en el culo. Ahí está arrugado porque está arrugado, pero no tengo ni una arruga aquí en la cara, miren, ni una arruga, miren. Ni una arruga a mis 18 años, hermanas. 18 años, perras. Te ves como de 15 por... ¿De dónde eres? Vean pues ustedes, a ver. A la hija de la chica, están muy depravadas hoy. ¿Quieren que les diga el fundillo? Bueno, hermanas, ya mi vals ya va a estar, hermanas. Ya va a estar mi vals. No tienes ganas, dice. Ni una cana, hermanas, ni una cana, miren, todo mi pelo negro. Y no me lo pinto, es natural mi pelo, ¿eh? No tan de perras que tengo canas, no. 54 años, tu fundillo. No, hermanas. 18, hermanas. Y virginal, ¿eh? Ami, yo tengo 18. Ah, dice que tiene 57. Ay, yo no, hermanas, disculpen. No orgullo ni madre, no. Yo tengo 18. No tan de perras que orgullo ni que la chingada. Yo tengo 18. La segunda vuelta. Vuelta. ¿Quieres ver el fundillo? Ay, no, hermanas, no, no, no. Entonces, hermanas, ya está mi almuerzo, hijas de la chingada, de parabados, que quiere ver mi pedorro que está arrugado. Ni madres, ese no. Ajá. 18 años, hermanas, 18 años. 18 años, hermanas. 18 años y soy virgen. A ver, agáchate. Hijas de la chica, ¿cómo están agachando, hermanas? Pensé que tenías 19 y medio, no, hermanas. 43, muy ecuánimes, no, hermanas. Y tú misma te la crees, están de perras, hijas de la chica. 18, 18, ¿eh? 18. Todos me están acabando, hijas de la chica. 18, ¿sí? Carlos, ¿qué? A ver, aquí me interesa, hermana, a ver qué dice. A ver, Carlos, ¿qué? Carlos Zambrano, te quisiera que te toque a mis... Juanita, no, hermanas, no, lo quisiera, yo no quiero, hermanas, no quiero, yo soy virgen, yo quiero mantenerme virgen y estrecha hasta mis 20 años quisiera, hermanas, porque ahorita no, hermanas, nunca he visto yo un este así, hermanas, nunca lo he visto, nunca lo he visto. Miren, hermanas, tengo mi cutis natural, bello, no me he puesto ningada, hermanas. La otra vez me dijeron que me pusiera el cotos, ¿cómo se llama esa madre? El cotos, el botos, esa madre, el botos. Esa madre que me pusiera aquí el botox. Para así.
Luego, ay, no, luego parezco momia de Guanajuato, así, así. Ay, no, le digo, no, 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 pendejando, no me va a poner nunca jamás. Quiero poner potos, el, esa madre, potos, el, esa chingadera. Dice que es bueno, hermanas. Dicen que es bueno. La verdad no sé, hermanas, no sé. No tengo ese conocimiento. Pero cuando lo tenga, yo les voy a decir. No sé qué es el potos. Es el potos, el bot, el que es. Potos o bot, el bot, el, esa madre. Pero esa me la quieren chingar a mí, pero ni madres. No. El potos, el. Ajá. Esa madre me la quiere que me la ponga yo, hermanas, pero no, hermanas. A mí me habló una seguidora, dice, mana, ponte el potos, el pet, potos, bot, el potos, ándale, votos. Si no voy a votar, ¿cómo voy a votar? Yo no soy pelota. Ya te pusiste, no te hagas. No, hermano, nunca he puesto votos, no tengo. Votos en el solito no tengo. Yo te he hecho 25, te echaban del río, culera, ya tengo 18. Ya mereces. El cote se me iba a taperra. No, hermanas. 18, hermanas. Hermanas, ¿qué creen que ya voy a surtir despensas, hermanas? Porque estos tiempos, hermanas, el trabajo disminuye aquí con mi gente. Y pues hay gente que la verdad no tiene. Joder, madre. Hay gente que no tiene pues ni para comer, hermanas. Sí, hermanas, entonces ya voy a ir por despensitas para apoyar a mi gente aquí de mi pueblo, hermanas. La verdad, los tiempos están difíciles, hermanas. Y luego ahorita con las aguas a veces trabajan, a veces no trabajan. Es bien difícil, hermanas. Es bien difícil. Y y yo les dije a ustedes aquí, aquí con sus regalos en TikTok, gracias. Dios me las bendiga. Es un apoyo para eso, para aquí en TikTok también que me dan regalitos, aquí en Facebook estrellitas. Lynn Meyer, poca de hambre. Ay, Nancy Rodríguez, pobrecita. Ajá, entonces, de apa. Ajá, entonces, hermanas, todo eso ustedes, las dietas que me dan, hermanas, estamos ocupando para comprar despensas. Sí, pues ocupamos, hermanas, estamos en tiempos difíciles. Sí, vámonos a llevar el chile allá, el chile. El chile, hermanas, ya, para allá. Sí, vamos a llevarles el chile. Ya que trae el agua, hijo, ya llévate el chile. Sí. ¡Gordo! ¡Gordo! Además, voy a por el agua porque vamos a hacer agua de. ¿De qué era? El agua. Para la chingada. Que está sabrosa. ¿El agua? Ya, vamos a almorzar. Ya, ya. Vamos a almorzar, hermanas, ya. Vengan a almorzar, hermanas. Aquí un ratito porque, pues, miren. Uno almuerza riquísimamente, pobremente, pero pues aquí en su casa todo, miren, chicharroncito que hace un poquito. ¿Qué trae aquí, Nayelin? Miren, semillitas aquí, semillitas, miren. Semillitas, miren. Pápalos. Pápalos, miren, papalitos, miren. Pápalos. Con aguacatito, estaban por el aguacatito, miren. Aquí está el chilito ya, miren. Ay, hijo, la chica me quemé. ¿Qué más le pedimos a la vida, miren? ¿Qué es esto, hermanos? Miren. Miren. Papalitos, corteza de cerdo en salsa de rubí. Semillitas. Miren, ¿qué más pedimos, hermanas? ¿Qué más le pedimos a la vida? ¿Sí? ¿Qué más le pedimos a la vida? ¡Ay, ay! ¿Qué más, hermanas? ¿Qué? Salud. La cuchara. Papá, ¿quieres mucho o quieres poquito? No, mucho. ¿Tienes mucha hambre o tienes poquita hambre? No, tengo mucha hambre. Come pápalo, el pápalo te va a desinflamar y te va a sacar todos los pedotes. El bolsito es bien pedorro y luego. No me lo has hecho muy largo, va. Bien. Ya, con eso. Listo. Vamos a servir. Hijos, por favor, sigamos al gusto, ¿no? ¿Sí? Vamos a pasar a los platos. Por favor, hijos. ¿Bien? Al gusto, como ustedes quieran. No les puedo servir más de lo que ustedes son a comer. Está aguanta. Ya, ahorita, a ver. Ándale, hijo. Vénganse. Déjame la vuelta, hijo. Vénganse a almorzar, hermanas. Hay muchos que se filtran aquí. Vale. A ver, vénganse a almorzar, hermanas. Vénganse a almorzar.
algo muy, muy ecuánime, hermanos. Algo muy, muy así. Miren. Semillitas. Semillitas. Agua, 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 que es agua de. ¿De qué es el agua? No, es maracuyá. Maracuyá. ¿Eh? Es carambolo. Está sabroso ese, hermano. Sí, carambolo. Es carambolo. Con pepino, carambolo con pepino. El carambolo es muy agrio, pero sabe rico. El carambolo es muy agrio, pero sabe rico de pepino. Y tiene un sabor rico, ¿eh? Tiene un sabor rico. Pasa uno acá, tijo. ¿Más haces uno? Sí. Tú ves dos. Ya con este, hijo, ya va, ya no te pares. Ya con este. Bien, aguacatito, hermanas, aguacatito. Aguacatito. Aguacatito, hermanos, miren. Los del pescuezo. Miren, hermanas. Ay, ya no, a ver. ¿Me ven o no me ven? Así que quiero que me vean, hermana. ¿Cómo como una diva? Aquí hay pápalo, muchachos, ¿eh? Coman pápalo, por favor. El pápalo acelera el organismo para que puedas. Miren. Riquísimo. Pero bueno, agua. ¿Me puedo comer eso? Agua. Ahorita que agarra. Venga, o sea. Nada más dos tortillas, hermana. No puedo comer mucha tortilla. Dos tortillas. Ven, papi. Tu vuelta. Papi, ponlo, papá. Me encanta el aguacate, hermanas. El aguacate te ayuda. Es una grasa natural el aguacate, hermanas. Mucha gente dice, no comas aguacate, mucha grasa. Discúlpame, el aguacate es natural. Cómelo, cómelo y cómetelo. ¿Sí? Ahorita ya va a haber por esos rumbos, pero que aquí se da el aguacate, hermanos, aquí en el machito, se da en lo fresco, hermanos. Entonces aquí ya va a haber aguacate. Vengan por aguacate, vengan a consumir aquí el aguacate a mi gente, a toda mi gente de aquí en mi pueblo, hermanos. Que es la verdad, el aguacate riquísimo. Este aguacate, el verde, riquísimo. Vengan a mi casa, les voy a regalar. Pápalos, vengan a mi casa. Se llevan un puño de pápalos. El pápalo fortalece el alma, el cuerpo, hermanas. Saca los aires de los demonios. Véngase. Miren. ¡Eh, un jeguite! Pues de la chingada. ¡Eh, un jeguite! Ahí está tu bebé. Vamos, mamá. Véngase, véngase, véngase. Véngase a almorzar aquí a su casa, hermanas. Algo rico. Me encanta el aguacate. ¿Dónde vives? A Pipeluco Guerrero, municipio de Cocula. Vénganse. Vénganse para acá. ¿Quieres más, papi? ¿Quieres más? ¿Quieres más? Hay más. No. Come bien, te ves sabroso el chilito. Semillitas. Pápalo.
El caldo para la rueda. Caliente. Riquísimo, hermana, riquísimo. Vengan a almorzar, vénganse. Papi, invítalos a almorzar. Vengan a almorzar. Hola. No quiero comer mucho, hermana. Estoy a dieta. Vénganse. Bien rico, hermanas. Vénganse. Vénganse, vénganse. Miren. Dice que pasa vaca. No me importa. Dos tortillas, hermanas. Dos tortillas. No quiero comer mucho. A mí... Qué difícil, hermanas. Mi compañero... ¿Qué es papalo? Es una fruta, es una ¿cómo se llama? Es un jehuite. Son buenos para los riñones. Bueno, bueno. Nomás dos tortillas, hermano. No quiero comer mucho. ¿Qué te dije? Hermanas, el papá lo bueno para los riñones, hermanos. Y para que te saque el aire del estómago. Ajá. Para los pelos. Hermano, quiero comer mucha tortilla porque mi dieta es muy difícil. Te va a tapar el culo, santo jehuite. Va a querer que venga un burro de esta parte. Está para la tronera. Riquísimo. Los pápalos huelen, sí huelen, obviamente son pápalos, hermanas. Ah, obviamente. Los siembran por allá arriba. Los siembran, aquí los siembran, hermanas, papá. Los siembran, antes los siembran. Aquí, ahorita se da aquí en la casa, pero aquí los siembran también. En Estados Unidos, carísimo el pápalo. Dicen amiga que aún así, $5, $10, un pedazo, así. Carísimo el pápalo allá. En Estados Unidos. Es un manjar allá quien coma pápalos. Aquí está Dios, déjame. Nomás dos tortillas, porque mi dieta es muy infalible. Dos tortillas.
No comí mucho, hermanas. Mi dieta es infalible. Infalible. Si como mucho, hermanas, vuelvo a engordar. Ya ven que estoy bajando de peso. Miren, eso es lo que me comí yo de pápalos, miren. Eso es lo que me comí de pápalos yo. Se comió harto, se le va a tapar el culo. Mira cuánto pápalo. Hay que ver que me destape un burro. Que le meta el sombrero y se traiga los pechacos. Fíjense pues, mi papá, nomás. A ver. Solo de papá. Dile adiós. ¿Qué es papá? Lo es un jeguita, hermano. Adiós, hijo. Bueno, para los niños. Juan. Para el estómago, está bien. No, Maritza. Hermana, tengo que hablar porque tengo que trabajar. Ay, no sé por qué me siento ofendida, hermano. Que mi papá siempre me anda acabando. Que se me va a tapar el culo, hermanas. ¿Será cierto eso, hermanas, que se me tape el culo? Yo no creo, hermanas. Yo no creo eso, que se tape el culo con eso, hermanas. No creo. Yo siento que no, hermanas. Yo siento que no, hermanas. ¿Me regalas una moto? No, en las motos, dos son de mis sobrinos y nomás la mía es la cuatri. La cuatri es de mi papá porque ya me la chingó. Ya me la quito, que es de él. Ahora salió que es de él. Pues es de él, pues. ¿Sí? Y la otra, la mía, la chiquita, la azulita es mía. Y las otras dos son de mis sobrinos. Sí, hermanas, así que bastante hermosas. Tiene un chingo de motos que la chingada, no, hermano. No, 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 no. ¿Sí? Aquí no es Electra. ¿Conoces San Juan del Reparo? No, hermano, ¿dónde queda eso? El Pápalo, no sé, ¿no? Aquí se va Pápalo, hermano, nada más, Pápalo. Mis cosas en mis boobies. Ay, me necesita eso. Ay, hermanas, cuando quieran venir a su casa, hermanas, ¿eh? Se despide esta virgen estrecha, muy estrecha, muy, muy estrecha. 10 tortillas equivalen a 4, no te perra, hermana, también tú. Ay, no, que 10 tortillas la otra hija de las chingas. Salgádame, no, hermana, no, es que sí creen que yo conozco, yo a mí me dice, ¿conoces a Mengano? No, aquí es por apodos. Aquí los apodos, por ejemplo, a los cacanos, a los a otros que son los estos, ¿cómo dicen? Los sin brasier. Así le dicen los sin brasier. ¿Cómo se llaman? Los sin brasier. Mi hermana es, los tapa chichis, los sin brasier. Sin brasier, sin pantaletas, sin brasier, sin pantaletas, sin brasier, sin pantaletas, sin pantaletas, sin brasier. Así, hermanas, se llaman ellos los así, hermanas, por así, como decir los tapa chichi. Ahí es, esas sí son, hermanas, tapachichis. No, es que aquí por apodos, hermano, no por apellido. Yo por apellido no los conozco. Los bajos, que son mi familia. No sé, hermana, los cabezones. Así. ¿Sí? ¿Sí? Soy de Pipilurco Guerrero, municipio de Cocula. ¿Sí? Se les va esta virgen hermosa. Y cuando gustes, rosa celeste. Ay, Jesús. Ay, hermanos. Oh, no. Ay, Ricky Martin, ¿qué dice? Que Ricky Martin. Ay, Ricky Martin te patrocina. Malaraya me patrocina, hermana Ricky Martin. De Teconoapa. No conozco Teconoapa, hermanas. Yo soy de Paso, Texas, de Nueva York. Bendiciones a todas, hermanas. Que tengan un hermoso jueves y vayan al pozolito. Y denle like a esta publicación, hermanas. A este Libes, denle like. ¡Bendiciones! ¡Chao, brisas! ¡Bye, bye! A la chinga de TikTok, ¿cómo se las hermanas? Yo no sé. Siempre se me traba, hermanas. Siempre se me traba. Ir. ¡Ay, no, hermanas! Ir. Me da un coraje aquí, TikTok, como la cena. Yo le muevo y le muevo y le muevo la chingada y no puedo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ya la encontré! ¡Chao, brisas! ¡Adiós! Adiós. No, ayer fue tianguis. Bendiciones.